Nosotros desde el año pasado estamos realizando encuestas informales a los estudiantes, preguntándoles cuáles serían los temas que les interesarían, sobre todo las carreras de educación, tratar en jornadas extracurriculares. En estas encuestas uno de los temas que más surgió fue derechos del niño, debido a que en las cátedras quizá no es uno de los temas que más se tiene en cuenta. Si bien sí se ve durante los distintos años de las carreras, no es algo que se tiene en cuenta en profundidad y creemos que los estudiantes realmente necesitan saber sobre esto porque es una cuestión que hoy en día está muy en juego. Entonces, eh, en primer lugar, hablamos sobre la perspectiva actual de los derechos del niño, más sobre el marco legal y demás, por eso disertó un juez y la ex directora de la subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Cuarto. Y más en la segunda jornada, lo que se intentó llevar a cabo fue una charla donde se puede hablar de los grupos interdisciplinarios de las cuatro carreras que abordamos en la jornada que eran trabajo social, licenciatura en psicopedagogía, licenciatura en educación especial y la licenciatura en educación inicial. Entonces, eh, lo que hicieron la, eh, cada uno de los disertantes de la segunda jornada, que eran justamente trabajadores sociales, psicopedagogos, educadores iniciales y educadores especiales, fue comentarnos su experiencia sobre cómo deberíamos nosotros, el día que estemos recibidos, enfrentarnos a los chicos. En cualquier lugar podemos encontrarnos con un montón de situaciones que complican a la situación del chico. Entonces eh, necesitamos que, que, esta, que esto se pueda ver dentro de la universidad porque nosotros vamos a ser quienes el día de mañana nos encontremos frente a los niños.